¡Hola! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Échate otra! ¡Otra! ¡Hola! ¡Qué! ¡Te la estás perdiendo! ¡Ay, Cachucha, eres el ídolo de la parranda! ¡Chingate una cheve! ¡Es todo, Cachucha! ¡Fiesta! ¡Santa! ¡Cachuchita, regálame una cervecita! ¡Fiesta! ¿Era como la ves? ¡Te vas a tumbar los dientes! ¡Tómale! De su familia, nacimiento de este niño. Con alegría vienen ahora a la iglesia a darle gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a hacer más grande la familia de los hijos de Dios. Participemos con fe, con alegría, con devoción, con gratitud a nuestro Señor en esta celebración. ¿Quiénes son los papás de niños? ¿Ustedes? Lejos. ¿Qué nombre tienen más lejos? Dinan Tadeo. ¿Qué piden a la iglesia de Cristo más este niño? ¿Qué piden? El bautismo. Ustedes papás que piden el bautismo para este niño, ¿se dan cuenta de que contraen la obligación de educarlo en la fe? Gracias. A fin de que este niño, guardando los mandamientos divinos, ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó, ¿se dan cuenta de la responsabilidad que contraen? Sí. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los papás de este niño con esta tarea? Sí. La comunidad cristiana te recibe con gran alegría y en nombre de ella te marco con la señal de la cruz y luego harán lo mismo papás y padrinos. Primero papás y luego padrinos. Adelante, por favor. Muy bien. Vamos a encomendarnos a la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos. Santa María, Madre de Dios, todos digan ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Dios todopoderoso y eterno, que enviaste al mundo a tu Hijo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevar al reino admirable de tu luz, te pedimos que este niño, libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que te fortalezca la fuerza de Cristo Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Hermanos, oremos para que Dios misericordioso conceda a este niño renacer a una vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos sacramentales y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotaran de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que por obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el ser humano creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo renazca a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que por el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer la renuncia al pecado y luego la profesión de fe. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Digan, sí, renuncio. Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, ¿renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Por el contrario, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, murió en la cruz, resucitó, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá? Sí, creo. Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, sí, creo. Todos digan, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia. Es la fe de la iglesia. Que nos alegramos de profesar. Que nos alegramos de profesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Quieren que este niño sea bautizado en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí. Pase el niño a sus compadres nomás un ratito mientras de que lo bautice. Deme la cochita, por favor. Dame la cochita. A ver si con sus cabecitas acá. ¿Cómo se va a llamar el niño? Dylan Tadeo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón. Vamos a decir todos, bendito sea Dios, digan, bendito sea Dios, que lo ha elegido en Cristo, que lo ha elegido en Cristo. Oremos, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo has librado del pecado y le has dado la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo, te unja con el crisma de la salvación, para que incorporado a su pueblo seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Todos digan amén. Amén, amén. Acérquelo, por favor. A ver, falta otra cosita, amigo. Póngale su... Traes una sabanita blanca que se la ponga. Cúbralo con ella y su espaldita. Ándale. Ya ha sido transformado en una nueva criatura el diablo vestido de Cristo. Que esta vestidura sea para ti el símbolo de tu dignidad de cristiano. Con ayuda de los consejos de tus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Todos digan amén. Amén. Vamos a pasar a encender la vela. Enciende la ley del siglo, tú que dices, padrino, por favor. Cuidado con el niño que no se vaya a quemar. ¿Quieres? Diles que te piden esta cosita, que el hijo ya los va a necesitar. Entre todos. Reciban la luz de Cristo. Ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que este niño camine siempre como hijo de la luz
y pueda salir al encuentro cuando venga el Señor, con sus santos y sus elegidos, digan amén. Amén. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo, profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Todos digan amén. Amén. Como hijos de Dios, vamos a rezar todos juntos la oración que nuestro Señor nos enseñó, invocando a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, santa en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. La bendición de Dios todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Vamos a bendecir sus velas, ¿no? Sí, te pedimos que derrames tu bendición sobre estas velas y te pedimos que tú más los recuerdes. No, estos recuerdos, te pedimos que las personas que los van a llevar gocen siempre de su protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Andrés, pues Dios los bendiga. Muchas gracias. Vale. Quítenle la venda, porque si no, yo se acabó. Dale. Oh, no. Dale. Niñito, ¿qué quiere darle? Ese niño. Es muy tonto, se parece a su mamá. Dale. Oigan. Sinceramente vengo llegando, no hice ni video de introducción ni de caminada, nada. Venimos aquí con nuestro bautizado, ahí le grabamos un poquito cuando estuvieron su bautizo. Perro. Y pues bueno, acá están los brincolines, acá está la gente que nos acompaña esta noche. Y andaba ocupado allá en otro cosas de mi trabajo de la presidencia municipal y pues no podía venirme con... Hola. Aquí vemos a los padrinos, ahorita para que nos den una... Hola. ¿Está listo? Oiga, es que tenía que haber venido yo a la comida, pero no alcancé la comida. Pero ahorita todavía vamos a comer, vamos a ver qué comieron, qué hay en las ollas, qué quedó, no se crean, no pudimos y ya, cuando no se puede, no se puede. ¿Qué acontece? Pero vamos a preguntarles a los chiquillos cuánto juntaron, ¿cuánto juntaste? Cuéntale, ¿cuánto juntaron? Sí, ahorita. A ver, ¿cuánto juntaste? Yo 20. ¿20? ¿Tú cuánto? 20. ¿Tú? 35. ¿Cuánto juntaste tú? ¿Tú cuánto juntaste? Yo junté 30. 30. ¿Tú cuánto juntaste? 15. Cállate, cabrón, no quieres que te grabe. Ándale, él si quiere. ¿Cuánto juntaste? Una moneda de 25, 35. Vamos. Oigan, pues aquí estamos en la mesa de postre. Ya miraba a los niños que estaban juntando y contando su dinero. Y pues hay tres pasteles. Bueno, este es el del bautismo y dice la granja de Zenón. ¿Ok? Zenón. A ver, vamos a tomarle unas fotitas.
aquí la granja de Dylan Tadeo, que es su cumpleaños. La granja de Dylan Tadeo y sus quequis, sus pastelitos. No, espérense, porque voy a tomar foto primero. Ahí vemos a Dylan. ¡Ey! ¡Hola! Y bueno, antes de que parta su pastel, vamos a darles una, un recorridito a todo lo que hay aquí. Los postres, los dulces, las palomitas, los churritos se tienen que formar, bueno, para que les den su bolo y su gelatina, su pastel. Y sobre todo, pues bueno, que tienen que cantar para que les den su bolo y las mañanitas a Dylan en su bautismo. Aquí es mi bautismo, miren, ahí dice... Vamos a cantar las mañanitas de Juan y de Dylan Tadeo, que es el cumpleaños de los dos, papá e hijo, y el bautizo. A ver, que le enciendan ahí sus velitas. Ya quiere pastel. Échenle una porra, pues, al adiós, va. ¡Bravo! ¡Bravo! No, pero es para Dylan también. A ver, otra, para Dylan. ¡Alabao! Dale, ahora sí. A ver, primero, ¡Una línea! ¡Una línea! ¡Una línea! ¡Venga! ¡Ok! ¡Ok ya!
formaditos, formaditos. Oiga, estamos a punto de que dé comienzo Chuy Aguilar y los muchachos. Y pues sobre todo que esta es una bonita fiesta aquí en la comunidad de Lo de Nava, Jerez, Zacatecas, el cumpleaños de Juan y el bautismo de Dilan Tadeo aquí en... ¡Ey, del más chiquito al más grande! ¡Ay, papá! La partida de pastel. Y pues esto es lo que... Bueno, mientras son peras son manzanas. Vamos. Agarra tu pastel. Ah, le están dando su bolo. Agarra ese que te da el señor. Nosotros te damos otro bolo, ¿eh? Dale, vamos a formar. Compadre. Aunque me le ha dado. Ok, llama a niñas que se me adelantaron. Venga, mijo. Toma. Mira. Venga. Este se me adelantaron los niños ahorita. Ocupo otro bolo, otros bolos. Ahí hay otra parte en mi vida. Un bolo, mire también. Es que se les da su bolo y su pastel. Con todos los chiquitines. Otro bolo para acá, vea. Hay mucho pastel y hay para todos. Son tres pasteles y ajustamos. No me quedé con las ganas. Ahí va. Bueno, vamos a... Se le antojó, ¿verdad? Mire. Que me ando chingando una fruta de esta. Yo no me voy a quedar con las ganas. Mientras ellos comen, yo agarré estos mazapanes, saben como a galletas de Oreo. Ni sé qué es, pero está muy rico. No se rían. Ay, ya te maté de yo, que te dé los de la bolsa. Ah, sí, sí, otro. Iré para su mamá. Yo también otra para la tía. ¿Qué falta? De los niños, yo creo ya son todos. Vénganse, vénganse los grandes. Es que todos tenemos el niño que lleva uno dentro. Que se corre. Vénganse, niños. Ay,
El de la tía, el de la tía, el de la abuelita. No, déjame, me cambio de tina. Voy a hacer una formada. Oh, se vale cambiar de tina, más de gelatina. Me da una tina. ¿Cuánto chonquito? ¿Ya van a abrir la mesa todos de una vez? Sí. ¿De una vez? ¿O de una vez? Sí. Y se me olvidó la otra manita. No, pues. Ya que se vaya siguiendo. Ah, van todos que siempre sí. Vénganse a la mesa de dulces. Unos churritos, palomitas. Estos van a estar bien buenos, ¿eh? Yo por lo menos ya agarré los míos. ¿Ya abrimos la mesa? ¿Podemos agarrar dulces? Sí, pero los bajamos. ¿Quién falta la parte? Órale. ¡Hey! Y voltea. A ver, comadre, madrina, venga, muéstreme esos. Usted, mamá, enséñanos acá los recuerditos para mostrarles. Saque uno para mostrármelo. Son unos cirios de recuerdito y dicen, de San Judas Tadeo, dice Dylan Tadeo, 9 de diciembre de 2023. Deténgamelo. Déjale, tomo la fotito. Ahí está, al otro lado. Listo, gracias. Ahí están los recuerdos. Ah, mira, también me tocó. De San Juditas Tadeo. Y están benditos, en la misa los bendicieron. Que están benditos. De a uno. No, yo agarré mi recuerdo. Es mi recuerdo, mire. De a uno. De a uno. Los que siguen, agarren, hija, acá, agarre dulces. Oiga, vámonos allá con Chuy Aguilar al bailongo. Ya partieron el pastel, la mesa de dulces, los postres, la comedera, todo muy a gusto, muy, muy padre. Y pues nos vamos al baile con Dylan. Y aquí dice, mire, Dylan Tadeo. ¡Oh!
Oiga, acá, espéreme, acá nos encontramos con don Arturo, el abuelito del bautizado, ¿verdad? Oiga, pues, aparte de que le deseamos un feliz cumpleaños, porque fue el cumpleaños también de Juan y el cumpleaños del niño. ¡Apa, vente para acá, ven, córrele! ¡Ven, mande los saludos! ¿Usted quiere mandar saludos? Allá aprovechamos. Para mi cuñado chino. ¡Ey, el chino! Para mi cuñada Mari. Sí. Para mi compadre Ramiro. Ok. Para Juanito Alcalá. Y para mi cuñado Toño, que radica en Las Vegas. Ok. ¿De parte de quién? De parte de Arturo. Ahorita que empiece Chuy Aguilar, nos vamos a echar una chéves, una ya bailada, a gusto. A y ya dijo. Ya dijo. Sí. Y ahí un saludo para todos ellos allá, mis cuñados, mis todos los que me escuchen por allá, Dani, y todos, esta Yolanda, y Raúl, y todos por allá en Estados Unidos. Ok, le mandamos los saludos a Raulito, le mandamos. Nice. Bien, ya está. A toda la gente que está por allá en sí. California, que desciende de esta bonita comunidad, lo de Nava, que eres Zacatecas, y gusto saludarle, y pues allá está Chuy acomodando el sonido, que en un ratito va a dar comienzo, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Gusto saludarle. Dijo, gracias. A ver, acá, mi papá, ¿cómo que ya quieres echarme la competencia? No, ya no. Ahora no te voy a mandar saludos, ¿eh? No, ya no. ¿Estás enojado conmigo o qué? Tómale. Bájale a tu ruido. Ya va a empezar Chuy, ¿eh? Apaga tu estéreo. ¿Qué lo vas a agarrar? Van a los saludos. Para los que te van a ver. No, no. ¿No le vas a mandar ahora saludos a nadie? A nadie. ¿Y a tu mamá qué? No, ya estoy enojado. ¿Por qué? A ver, Chuy. Tómale, pues. Hola, muchachos. Chuy Aguilar y sus vamos muchachos. Vamos a escuchar la música general de Zacatecas para todos ustedes, muchachos. ¡Feliz Pony! ¡Feliz cumpleaños, Dylan! ¡Yo! ¡Vámonos al baile! ¡Vámonos al baile, córrele! ¡Vámonos al baile, pues! ¡Vámonos al baile! ¿Oye? ¡Vámonos al baile, vente! Muchachas que están aquí, gusto saludarles, buenas noches, ¿cómo están? Al baile, el bolo y los churritos y de todo. Buenas noches. No. Todita. Saludales, muchachones, hola. Vámonos a bailar, muchachas. La música está bien buena. Gusto saludales. Vámonos a bailar, allá las espero, ¿eh? Vámonos al baile, muchachones. Ahí está el padrino. Gusto saludarles. Vámonos a la bailada, pues. Acá está el cumpleañero, mire. ¡Hey! ¡Hey! Ah.
Gracias por la invitación, vamos a estar con todos ustedes, compa Charlie.
Juan Aguilar, bueno, sí, tú, compañero. Pero por ahí, ¿quién más? Por ahí, tú, mi compañero, qué bueno. Al compañero, oye, contentos de estar iniciando por acá con la música de Jerez Zacatecas. ¡Compadre, viejo! ¿Está grabando el viejo? Yo pensé que no. Al chino le mandamos los saludos hasta, hasta California. Le mandamos a amigos. Buenas amigas. ¿Cómo andas el que Charlie? Viejo. Acá está Juanito también que está en su cumpleaños. ¿Cómo se llama? ¡Cómo al chino! ¡Muchachos! Oiga, el tubero es el hijo del topo, del toto, de los de Banana. ¡Súbele, cabre! ¡Ande, andaba! ¿Cómo va el dicho de hijo de tigre pintito? Ah, sí, hijo de tigre pintito, pues es el hijo del topo. Ay, esas luces no me gustan ahí. Me encandilan. Tengo mi el chivo reos mareado.
La legislatura busca, lo reclama y gobierno, pero no van a acabar. Su presencia y su dinero robará todos los bancos al ingreso del gobierno. ¿Cómo van a detener? Y eso es justo y eso ayer. ¿Cómo van? Oiga, toda la gente está dentro del salón porque está fresco. Está fresquecito. Un saludo a la gente de Loneada, al Chino, a Raúl. Dale un saludo a mi cuñado Toño para las Vegas, Nevada. A Toño le mandamos los saludos. Mándeselo, mándeselo. Pero para mi cuñado Toño, que radica en Las Vegas, Nevada. Gracias por todo lo que ayudó. Ándele, viejo. Gracias. Hasta Las Vegas, Nevada. Le mandamos los saludos a la gente de Loneada, a la gente de California. Eso, muchachos, viejo, se llama La Que Sea. Pero sí, estaba cenando unos huichicoles y ya se bajaron el papá. Ahora, ¿dónde los quieres? Mira aquellos con aquella nombradota. ¡Arriba lo de Nava! ¡Arriba Santa Rita! ¡Arriba el Frank!
¡Puebla de Chula! ¡Está Zacatecas sentado, cabrones! ¡Ya no! Oigan, allá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? A ver, cuéntenme. Andaba comiendo, la mera neta. Mira, ya ando pedo. Mira nomás, que con esto, cuál frío ni cuál nada. Mira nomás. ¡Hijo de la chica! ¡Y puro Santa Rita! ¡Saludos, viajores! ¡Saludos a los Hernández! ¡Chop! ¡Chop! Allá va la botella. Saludos para los Hernández. Es todo, viejo, tómele. Tómele, tómele. Uno chiquito. Es para el calor, nomás digo, para hacer calor. Saludos para mi compa chino. Al compa chino. A Héctor. A Héctor el chino, sí. A Enrique. Amén, digo, gracias. Al que sigue. Para mi compadre Ramiro Alcalá. A Ramiro Alcalá. A Cecilia Macías. Y para Yolanda Macías. Y para Dani Macías y Jorge Macías. Ok. De aquí de Rancho Renapa. Tómale, viejo. Mira, ahí vienen las cheves. Miren nomás, qué alumbrado no, no hicieron estos loconones. Y le sacará la alumbradita, ¿no? Están a toda madre. Muchachos, váyanse a la alumbrada. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarlos, ¿eh? Viejones, puro lo de nada. ¡Claro! Es que ya no traigo. ¡Mándate! Bien. Gusto saludarte, de verdad, güey. ¡Ánimo! ¡Papá! ¡Mira lo que quiero! Voy a la mar.
que no, que no. A este no le haga caso mucho. Amén, digo. Es el abuelito, ¿cómo de que no? Complazcan. Complazcan. A ver, vamos acá a las fotografías del recuerdo. Gusto saludarlos de acá. La gente no le de nada. Una, dos, tres, una fotito. Ahí quedó la foto del recuerdo. ¿Cuál quiere, pa? A la raza de la nava. Sí, por uno también. Ahí. Vamos a seguir. El gallo giro. El gallo giro. Hombre, pero salúdale a la cámara, señor. ¡Oye! El palomino para los Hernández también, ¿cómo no? ¿A quién no? ¡Giro! ¡Montaba así! Ya dejen que toque una, pues. Ya está, ya está, ya está. Ya, pero se empalmó. Lo más de que he hecho una canción con la mamá del festejado y ya le va el palomino, ¿sale? ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Le dejo! ¡Le dejo el palomino! ¡Le dejo el palomino! Acá está el sobrino, señor. Para... Tenemos una canción para doña María Elena. Hasta mero arriba. ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! Thank you.
niños, gracias, señora compadre. Siempre con los temas, compadre. Charlie, ¿MG? ¿Cuál es? ¡Lanza! ¿Cuál quieres, zapa? ¡Chuy! ¿Cómo? ¿La que le dije? ¿Qué me han hecho esas dos horas que usted estaba? ¡Ey, Chuy! ¿Dónde está la que le dije? ¡Ahí lo mismo, lo mío! ¡Ah, esta está buena! ¡El palo! ¿Para quién y para quién? ¡Para el abuelo! ¡Quiero uno para bailar! ¡Para el Toño! ¡Primero a la paz! ¡Sí, hasta la Vegas Nevada! ¿Cómo estás? Un tal cumpleañero, allá está, míralo. Ahí va. Mire, entra el palomino, ya no las cuatro el palomino, sale. Vámonos con el palomino. Ahí va también la familia nomás. ¿Cuál quieres? El Monterrey Durango. También
también. Ah, que las muchachas quieren bailar. A ver si es cierto. Queremos que se les quite el frío. Que se les quite el frío. Que se les quite el frío, ¿eh, muchachones? ¿Cómo andan? Es todo. Gusto saludarlos, Thank you.
Yeah.
En el cumpleaños número uno y bautizo de Dylan, y sobre todo también el cumpleaños de Juan, su papá. Y pues bueno, la fiesta sigue. Es muy temprano, cabe destacar que está haciendo un poquito de fresco. Tuvimos que echarnos un tequilita, tuvimos que bailar para que se nos quite el frío, porque está. Pero bueno, y el ambiente que trae Chuy Aguilar y sus muchachos, pues bueno, está muy padre. Los saludos a todos y cada uno de los que radican allá en la Unión Americana, que descienden acá de lo de Nava, la gente del Durango, porque nuestros amigos también descienden del Durango. Saludos para ellos. Y pues bueno, vamos a seguir con más música. Ah, pues bueno, aquí con Chuy Aguilar y sus muchachos. Vamos a pasar a ver. El gallo giro, MG, por una mujer bonita. ¡Giro! ¡Oye! ¡Compa Charlie! Tenemos saludos, mi Charlie, Al Charlie el Brown. Sí, ahí le va. Nada más que viene por estafeta, por eso llega lenta. Me enchucha Don Tarampa a ver si se echa una maroma y le doy una chile. Y es que ahora no se había visto. A ver, dígale a la cámara. Échate un... ¡El gallo giro! Échate un grito, pues. A la cámara, un grito. ¡Échale! ¡Un grito! Bonita fiesta, cumpleaños y bautizo de Dylan Tadeo y su papá Juan, que también está cumpleaños, y Chuy tomándole. Yo ya ni me arrimo porque la neta
andamos bien servidos, pero servidos, al 100 y pasadito, a pesar que está haciendo bastante frío. Oigan, se siente el calorcito del ambiente, gente. Se pone uno, yo ya anduve ahí, corre y corre para que se siente por ahí el frío. Caballo de patas blancas, con herraduras de acero. Hoy vas a dejar las blancas hasta que sale el cero y vas a llevar la magia. Thank you.
allá en el cielo. ¡Vamos!
Ahí está.
suma las blancas, échalo fuera, ya no hay asunto, échalo fuera. Ay, si no sabes, te estoy ganando. Desde lo de nada querés sacar. Hacen su polvadera, jumato y todo. Da la jumata todo lo que da. ¡Échenle lumbre! Está pura la jumata. La lumbre ya, Patoño Macías y Héctor Macías. A todos los que cariño, mi viejo. ¿Cómo estamos, hombre? Mira. ¡Ay, cabrón! La cruz de cemento, Chuy. ¿Qué te digo? Dame la camioneta. La cruz de cemento. Esa sí no me la sabía, dice Chuy. Porque ahorita me va a alborear. Una cruz de cemento. Mira, 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 mira. Pero de la más fina. Tan, 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 tan. Una cruz de madera. De la más fina. Eso es lo que pido cuando yo me lloviera. Yo no quiero que van a millones. Lo que yo te quiero es que toquen canciones. Que se abra la fiesta, la muerte del pobre. Y yo no quiero llanto, yo no quiero pena. No quiero tristeza, yo no quiero nada. ¡El agua! Y cuando me gusta su rato, uno de esos seguidos.
siento viejo, mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo. Chuy, oiga, poquitos probenditos, poco a poco la gente se está yendo, ya le echaron allá al hombre, y la gente se está yendo, muchas gracias, poquitos, pero bien poquitos, pero bien benditos, la gente se está yendo. Aquí estamos. Ah, sí, mi compadre. Le manda los saludos al compa Chayo. Ahí, háblale, dígale. Un saludo para el compa Juan. Bien, que quiera que nos escuche. Chula. Que donde quiera que ande, que se acuerde acá de la plebada. Desordenada. Acá lo esperamos, si Dios. Aquí lo esperamos, aquí en su ranchito. Aquí en su ranchito, como dijo mi Chuy. Sí. ¡Vete, Chuy! Pero acá estamos mejor. ¡Arríbense! ¡Allá va, compadre Juan Pablo! ¡El carro! Oiga nomás. ¡Hijo de la chica! Los saludos a la familia del Bajo. Esa se la dedicó acá al compa Chayo, ¿eh? Compadre Víctor, los saludos también, oiga, chingao. Allá donde voy, no se extraña, amigo sincero, que tienen palabras y también de vida, que me espera con ansia. Zacatecas. Esta canción no la grabé completa, compadre, pero en el video sí la grabé completa. En mi estado no. Pero los saludos especiales a todos de lo del Nava Jerez, Zacatecas. Un saludo para toda la raza de lo de Nava, de los que se acuerdan aquí de los Popis y de los que nos escuchan allá del otro lado del pinche charco. Y hace ratito, ¿para quién era el saludo? Para mi compa Juan. Compa Andrés, aquí nos esperamos. Arre, ánimo. Un saludo para mi primo el Juan Pablo Galván, para el Andrés y para el Víctor, güey. Ánimo, muchachos, pásenla bonito. Gracias, las calles de Chihuahua, desde lo de Nava, que eres Zacatecas.
Santo niño de plateros. ¿Qué trae, Chuy? Yo quiero hablar inglés. Oye. ¡Sentale, güey! ¡Ay, chingada madre! Y cómo me gusta. Adelante, ya se va a dormir. Al cumpleañero, los saludos. A tu esposa, gracias por las invitaciones. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima. Para el mundo, muchas gracias, México. ¡Hola! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Échate otra! ¡Fiesta! ¡Santa! ¡Cachuchita!